Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por venir. Yo soy María Paula Malabasi, conocida como Lola. Soy aquí la coordinadora general del lado B, que es el espacio en el que estamos, es el lado B de Teorética. Bueno, Lina. Hola. Yo soy Lina Castañeda, trabajo también en los programas educativos de Teorética y, bueno, colaboro con otras cosas también. Estamos aquí, bueno, para presentarles primero que nada un programa educativo que hemos iniciado este año, pero que esperamos que se convierta como en un programa anual que se llama Revisión de las Exposiciones. Queríamos nosotros empezar como a crear un poquito de historiografía de lo que ha sido la curaduría en la región y a raíz de esto pues empezamos como a diseñar estos talleres que tuvieran que ver un poco con la revisión, una mirada más crítica a estas exposiciones que ya tenemos como cierta distancia como para valorarlas y también pues darlas a conocer, porque hay mucha gente, muchos artistas quizás de la generación más nueva, que más reciente, que no está tan al tanto de lo que se ha hecho anteriormente, y en realidad es como importante tener esta historia y esta revisión. Entonces, bueno, empezamos primero con Anteamérica y Mesótica. Fue un taller de unos 4 días y contamos con la participación de los curadores de las muestras, leímos textos, discutimos, contamos con una experta en mesótica, Tatiana Rodríguez, que nos apoyó y nos ayudó mucho. Ella está haciendo su tesis en mesótica, entonces también fue una oportunidad como para compartir con ella. Y en realidad fue una experiencia bastante interesante. Tuvimos unos 8 participantes de diferentes edades y generaciones, y entre artistas, gente muy variada, y fue una experiencia muy enriquecedora. Y bueno, hoy queremos como presentarles un poquito de lo que se discutió durante estos talleres. A futuro planeamos seguirlos haciendo y ojalá revisar otras exposiciones, tal vez un poco más recientes, y pues ir creando un poquito más esta historiografía. Bueno, empezamos con Anteamérica y Mesótica, precisamente porque son dos exposiciones como seminales, como muy importantes para la región, para arte latinoamericano en general, pero para la región Centroamérica especialmente. Bueno, si quieres empiezo, ¿no? Anteamérica, pues es una exposición curada por Gerardo Mosquera, Carolina Ponce de León y Rachel Weiss. Cubano, Gerardo Mosquera, Carolina Ponce de León colombiana y Rachel estadounidense. Y se realiza en Bogotá en el año 92, un poco con el pretexto, con el incentivo de la conmemoración de los 500 años, pero también tiene como una mirada polémica o... Sí, de la misma celebración de los 500 años, por así decirlo. Entonces, pues es una exposición que hace una mirada de toda América Latina, por así decirlo, como que tiene el ideal de presentar una como un reporte de lo que es el arte latinoamericano del momento, pero siempre con el objetivo de como cambiar el concepto de lo que se entiende como por latinoamericano, ¿no? Como que buscaban de alguna manera siempre pensar otras cosas, como salir de clichés o de cosas como que estaban en el imaginario, sobre todo del otro mundo europeo o norteamericano. Entonces, las citas que ven acá son citas del texto curatorial y de presentación del catálogo. Hay que decir también que nuestra revisión, pues... es solamente casi que a partir de material como documental, principalmente los catálogos de las dos exposiciones, porque como comprenderán es como el material como de primera mano, y obviamente también las entrevistas que tuvimos con los curadores, pero esto tenía como, nos presentaba como un problema a la hora de investigar, y en el sentido que ninguna de las dos había visto la exposición, ninguna de las dos exposiciones, obviamente, éramos muy jóvenes. Y por otro lado, pues nos acercábamos a las exposiciones siempre como desde un material, textos, imágenes, no sabemos cómo eran exactamente montadas las exposiciones. Entonces esto nos crea como una forma como diferente de, pues como de pensar la curaduría como tal. Entonces lo que ven las citas son como del mismo catálogo,
Y entonces sí, básicamente aspira como a presentar una imagen de Latinoamérica, del arte de América Latina. Estas son una muestra general de Antiamérica montada en el Museo de Arte Contemporáneo y Diseño de Costa Rica, porque la exposición se presentó por primera vez en Bogotá en el año 92 y itineró por Europa y Estados Unidos. Y termina su ciclo en el 94, fue montada aquí en el museo. Entonces estas son como unas imágenes de las generales de la exposición. Y cuando les hablaba que la exposición tiene como meta de alguna manera agrandar el concepto de América Latina, lo hacen de alguna manera con la intención de invitar artistas como de diferentes contextos, que de alguna manera se sale del imaginario de América Latina. Entonces habían incluso indígenas norteamericanos o chicanos o artistas latinoamericanos exiliados en Europa. Bueno, ahí está un poco la lista, que como ven es como súper grande, africano-norteamericanos, porque de alguna manera hacen como, o sea, conceptualmente los curadores lo ubican como Latinoamérica, y es una manera como de agrandar el concepto, ¿no? Como de desenfocarlo al arte como más folclorista, o no sé, como un arte también derivado del norte. Sí, o sea, en su momento esto en realidad fue un cambio en el paradigma que se venía manejando, y era una de los, bueno, es uno todavía de las premisas principales de Gerardo Mosquera, esta expansión del concepto de lo latinoamericano. Sí, ahorita nos suena como un poco más normal, pero en el momento fue una exposición muy polémica precisamente por esto, ¿no? Como que fue recibida en el medio como con gran polémica. Hubo mucha gente que hizo comentarios como muy fuertes acerca de la exposición, precisamente porque era como, pero no es latinoamericano un chicano, ¿no? O no es norteamericano un indio, indígena norteamericano. Y causó como un sentido. La otro punto importante de Antiamérica es se presenta de alguna manera en oposición al arte producido en el norte, Europa, Estados Unidos, ¿no? Porque se carga siempre, el arte norteamericano está cargado como de esa idea de que es un arte derivado del norte, ¿no? Como que el arte local de alguna manera siempre quiere ser o trata de imitar las vanguardias o las diferentes expresiones del norte. Y de alguna manera pues ellos tratan como de desenfocarlo de eso, también asumiendo un poco como el concepto de antropofagia, que es precisamente como asumir otra cultura y comérsela literalmente, ¿no? Como hacer como una mezcla. Y de alguna manera esto ayudaba también a que el concepto curatorial fuera a integrar más, o sea, todo tipo de expresiones culturales que hacen parte de Latinoamérica. Entonces, los artistas que escogieron son súper variados, o sea, son 27 artistas, 26, perdón, de diferentes geografías latinoamericanas y de diferentes contextos. Entonces, lo que voy a hacer es presentarles algunos de los artistas, no todos porque serán demasiados, pero para que tengan una idea de qué había la exposición. Everald Brown es un artista jamaiquino, como de Rastafari, y de hecho era sacerdote de una iglesia de Rastafari en Jamaica, y comenzaba a producir objetos para su misma iglesia, ¿no? Que era un poco un proceso más místico, como esto, que es un instrumento para ser tocado por cuatro personas. Y estos instrumentos eran revelados por sus divinidades en sueños y en momentos místicos, ¿no? Entonces, pues simplemente no era un artista como tal, pero fue incluido en la muestra, digamos, como que a partir de la mirada curatorial fue integrado, precisamente porque alumbra otras cosas, como que eran objetos místicos y sagrados, pero también muy, muy artísticos, muy cargados de estética. Y a la par de esto, digamos, estaban personajes como artistas mucho más consagrados, como Luis Kamitzer, que algunos de ustedes ya conocerán. Es un artista uruguayo como muy reconocido, conceptual,
Y Kamitzer ha trabajado, o la obra que se presentó en este momento es La Tortura, que habla sobre las torturas en la dictadura uruguaya. Acá no se me fue el nombre, pero esta obra es del colombiano Antonio Caro, también un artista como conceptual muy importante. Y en esta obra habla precisamente de un personaje que es como, ha sido como escondido de la historia colombiana como tal, pero es un líder indígena como que luchó un montón y de hecho fue encarcelado miles de veces. Los indígenas de Colombia por muchas épocas han sido perseguidos y violentados como desde como una fuerza del Estado muy fuerte, y de hecho fue asesinado en los 70s. Y esta es su firma, y Antonio Caro lo que hace es cogerla y dibujarla mil veces en mil paredes y como lo saca a la luz nuevamente, ¿no? Esta también es de Antonio Caro, pero Antonio Caro, digamos que en términos generales siempre está trabajando como cosas muy autóctonas colombianas, pero también como penetración de cosas como comerciales muy de Estados Unidos o de otros lados y vienen a influenciar como en el mundo popular colombiano. Enrique Chacoya es un indígena, pues tiene como ascendencia indígena mexicana, y como ven las obras, pues mezcla como iconografía de Disney o muy popular en ese sentido, y religiosa como católica, siempre haciendo como comentarios como muy fuertes. Entonces su obra como que mezcla de la misma manera como representaciones de poder muy fuertes en la sociedad, digamos. Y Milton George es otro artista parecido como a Evelyn Brown, es jamaiquino, no, ay, lo olvidé. Bueno, es pintor y hace estas pinturas un poco a lo fauvista, como primitivista incluso, y sin embargo tiene unas pinturas como con una posición política o con una burla política muy específica. Todo esto lo estoy mostrando como uno de un lado y otro del otro de alguna manera, porque hay unos artistas como ven muy conceptuales y otros como muy naif incluso, como que muestran unas estéticas y unas cosas como que se reconocerían más como folcloristas, incluso ya van a seguir viendo. Este es Guillermo Gómez Peña, que es mexicano, hace performance y siempre está trabajando como con una cultura chicana de alguna manera. Entonces él siendo muy joven se va a vivir a Estados Unidos y siempre trabaja con la doble identidad que presume vivir en Estados Unidos siendo mexicano. Y esta es una frase que también saca del texto de presentación que escribe Mosquera y me parece como, de hecho todo el taller estuvo gran parte basado en esta frase porque es como, no sé, para mí súper ilumina un montón, y es que para avisar su originalidad se les demanda ser fantastic, está refiriéndose a los artistas latinoamericanos, no parecerse a nadie o parecerse a Frida. Y esto es un statement como muy fuerte que manejan durante todo el texto curatorial, ¿no? Como que tratan de no caer en el cliché que exotiza al artista latinoamericano. Y de hecho es como una de las cosas que nos como preocupado un montón más, porque de alguna manera al ver el catálogo vemos artistas que como ya han visto hasta ahora son muy fácil de exotizar, sobre todo cuando está junto con obras, o sea, es muy difícil hablar de exotización presentando un artista que no es artista pero que es sacerdote Rastafari y que hace este tipo de pinturas y de instrumentos, ¿no? Junto a un artista conceptual como Luis Kamitzer, que tienen otro tipo de aproximación al arte, como otra manera, ¿no? Entonces esta frase a mí
personalmente, desde que la leí, me causó como una cosa muy fuerte, porque precisamente trata de no incluir a estos artistas, ¿no? Como salirse de la exotización. Y al lado veo en el mismo catálogo, digamos, esta obra que es de Marina Gutiérrez. Es neoyorrican, ¿no? Y en esta clase hace como unos retratos de ella. Pero como ven, no sé, a mí me parecen demasiado exotizantes también, demasiado Frida Kahlo. Este es un homenaje a Ana Mendieta, que es otra de las artistas que también está incluida en la muestra. Y bueno, de hecho, como saben, en el taller tuvimos la oportunidad de hablar con algunos de los curadores, uno de los cuales fue Gerardo Mosquera, y fue una de las preguntas que le hicimos, como cómo no exotizar trayendo este tipo de artistas con los otros, ¿no? Como, y bueno, su respuesta fue como, imagínense si estos eran los no exóticos, ¿no? Sí, como, o sea, le preguntamos que cómo abordar este tema de meter como un artista, por ejemplo, dentro de lo que se conoce como la tradición conceptual contemporánea, como Luis Kamnitzer, y después meter como lo que se denomina ya el outsider art, ¿verdad? Que es más estas expresiones un poco más autodidactas, ¿verdad? Y entonces fue como, o sea, nos básicamente nos dijo, de imagínate si esos eran los no exóticos, cómo serán vistos los cuáles eran los exóticos y cómo se exotizaba en aquella época al artista latinoamericano. Entonces a nosotros eso como que nos puso todo en perspectiva. Claro. Sí, porque les decía, esto que les decía antes, como que mirarlo con la perspectiva histórica para nosotros de alguna manera requería como un trabajo que no sé qué tan fácil o qué tanto lo logramos, porque al final cada uno estuvimos en la época, ¿no? O no vivíamos el arte en ese momento como tal. Pero lo que quiero decir con todo esto es que no eran, o sea, este comentario que yo hago de Frida y poner este cuadro no es en plan como simplemente como mostrar alguna queja sobre la exposición como tal, sino como tratar de ponerlo en el plano, porque el texto curatorial presenta unos statements muy fuertes, como que pueden ser como muy agradables de ver en el texto, pero siento que ese discurso, al ser trasladado a una exposición como tal, pues requiere, es que es muy difícil ser completamente como coherente o como tratar de resolver esos statements en la textuales en una forma como curatorial, ¿no? También hay que ver que, digamos, el estilo de Gerardo Mosquera también es un poco esto de unir cultura y arte para hacer curaduría. Entonces, en términos como de incluir, por ejemplo, un instrumento Rastafari, era como una manera también de incluir cultura, no solo como objeto utilitario, sino también como parte de lo que compone el arte y las expresiones culturales de una sociedad o de un contexto, de una región, como se quiera ver. Sí. Sí, además es que es precisamente esto, como que trataban de iluminar muchas de las puntas de lo que conforma esta masa diversa que es Latinoamérica, y es imposible no llegar como a exotizar por eso mismo, ¿no? Como con aras de ampliar si el statement era ampliar el concepto de Latinoamérica y mostrar diferentes cosas, era como muy complicado no exotizar precisamente por buscar otro tipo de puntas, digamos. Bueno, Ana Mendieta es otra artista como muy conocida, muy famosa, que me imagino que muchos de ustedes conocerán. Ana Mendieta es cubana, que se va a Estados Unidos desde muy joven y hace este tipo de siluetas, se llama esta serie, que son su cuerpo o siluetas de su cuerpo en el piso, en la horizontalidad, digamos. Esta historia también es parecida a la de Everald Brown, es budista, de vudú, y es un sacerdote vudú que se involucra un montón con la escena artística, pero pinta, digamos, esto para
en otro contexto y luego termina como exportado de alguna manera al medio del arte y se vuelve como este artista. Entonces lo llaman Anti-América, ¿no? Como es una historia muy parecida como de estas figuras que no eran como muy, que no pertenecían al medio del arte y que no eran visibles, por lo tanto son traídas como desde eso precisamente para alumbrar como otro tipo de de representaciones artísticas. Como ven, es una pintura mucho más naif, como que trae como a la mente unas expresiones más folcloristas o más artesanales. Y Carlos Rodríguez Cárdenas también es cubano y sus pinturas también son muy cargadas como muy políticamente y hacen siempre como esta época hace relación como a la posición, pues a la situación política cubana, ¿no? Entonces este es un cuadro que una serie de cuadros que juntos hace la palabra resistir. Acá solo traje algunos para ver como el comentario que hace con la pintura, ¿no? Bueno, y eso es como Anti-América en general. Y lo importante de todo esto, bueno, acá ya hacemos como el empalme que siempre hacemos con Lola, y es la razón de que hayamos hecho la revisión de estas dos exposiciones. Anti-América, como les comenté, se hace en Bogotá, itinera por varios lados y tiene como el statement de presentar una imagen global de América Latina, pero no incluye ningún artista centroamericano, a pesar de que se incluye bastantes artistas del Caribe. Entonces, acá es donde aparece como Mesótica, ya que de alguna manera se le pregunta a Gerardo Mosquera por qué no incluye artistas centroamericanos y él dice que no son visibles, ¿no? Entonces, aquí empieza Mesótica. Bueno, sí, o sea, la anécdota va más o menos así, que durante el foro de que se hizo de Anti-América, le preguntaron que por qué no se habían incluido y él dijo, porque no son visibles, no los conocemos. Entonces, a raíz de esto, el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, que en aquel entonces estaba bajo la dirección de Virginia Pérez Ratón y Rolando Castellón, se propone como una meta lograr esta visibilidad. Y la primera manera en que lo empieza como este programa de visibilidad tanto a lo externo como a lo interno, porque también era una cuestión como de conocer Centroamérica, conocernos, es por medio Mesótica 2. Una cosa importante es que Mesótica era parte como de un programa anual que el Museo de Arte y Diseño había comenzado. La primera Mesótica, que fue en 1995, se llamó The American Non-Representativa, que lidiaba más que todo con expresiones de la pintura abstracta, pues en realidad era global, esta sí tuvo artistas de diferentes latitudes. La segunda, que fue Mesótica 2, Centroamérica Regeneración, que se enfocó 100% en Centroamérica. Y la tercera, que fue Instalo Mesótica, que también fue una visión más global, pero enfocada en lo que era la instalación. Entonces aquí tenemos como los artistas participantes. Algo que realmente hay que rescatar de esa labor que se hizo desde el Museo de Arte y Diseño fue que en serio hubo un programa de investigación, se viajó a los países, se conoció a los artistas, se visitó los estudios, se hizo realmente como por primera vez un archivo que documentara qué era lo que estaba sucediendo en cada país, se crearon redes, que fue una cosa, pues es en realidad donde empieza a germinar todo una red de trabajo a futuro. Empieza durante Mesótica y esto fue en realidad como era la primera vez que se hacía. Fue desde el Museo de Arte y Diseño en San José, apoyado por el Ministerio de Cultura. Entonces fue, en ese momento marcó realmente un punto importante en lo que fue la construcción de un imaginario de Centroamérica como un espacio de trabajo para las artes visuales. Pues a mí me gusta pensar que este es el momento en el que realmente empieza ya la consolidación de lo que Virginia Pérez llama esa ficción operativa que es Centroamérica, que es una plataforma sobre la cual empezar el trabajo de lo que se está creando en las artes visuales, bueno, en las artes en general en Centroamérica. Bueno, ahí está un poco la historia de Mosquera. Esto viene del catálogo. El catálogo, de hecho, se le dedicó a Gerardo.
Inclusive se invitó a Gerardo a que oyera la muestra, a que visitara, a que participara del foro, y en realidad los comentarios que él dio fueron bastante positivos. Él quedó bastante sorprendido con lo que había visto, sobre todo como con el montaje. Dice que la museografía fue de gran calidad. Y sí tuvo un comentario interesante que dijo que es un poco peligroso crear curaduría a partir como de esta idea de lugares o regiones, porque se corre el riesgo de crear como un gueto en el arte. Entonces, de hecho, durante el taller le preguntamos a Gerardo también como si él fuera a hacer una exposición así como de arte latinoamericano hoy en día, o si fuera como a replantear ante América, ¿qué haría? Y él fue muy, pues entre broma y realidad, nos dijo un poco que él se opone 100% a la curaduría que trate como con una región o como con un espacio geográfico. Que irónicamente y paradójicamente él ha terminado siempre como haciendo curadurías acerca de arte latinoamericano, pero que en realidad es algo que él no volvería a hacer, no está como dentro de su creencia, sí, su interés o su creencia curatorial, por ponerlo así. Bueno, estas son vistas generales del Museo de Arte y Diseño, como fue el montaje en aquel entonces. Esta es la sala 1. Ahí tenemos, bueno, Pablo Suezi, Luis González Palma en el fondo, y aquí en el primer plano Carla Solano. Para explicarles un poco de dónde viene Mesótica, el nombre en realidad fue conjuntando dos palabras, Mesoamérica y Exótica. Y desde la primera, Mesótica se planteó como una pared geopolítica sobre la cual explorar las artes visuales. Es interesante aquí donde dice como un soporte circunstancial para un primer encuentro ubicado en un punto entre el norte y el sur, un punto de Mesoamérica en una región polimorfa y en verdad desconocida, pero no totalmente exótica. Estas también son vistas generales del museo. Estas son imágenes de archivo que nos encontramos durante el proceso. Imágenes de la inauguración, inclusive. Y bueno, voy a tenerme un poquitico. Pues en realidad los lineamientos curatoriales eran muy similares, era en versión ante América. De hecho, los curadores lo dicen como es una exposición que se plantea agarrando un poco esta idea que hizo ante América de expandir y pensar más allá de lo latinoamericano, y es en realidad una curaduría bastante abierta. Una cosa que comentamos con Tatiana Rodríguez, que fue la experta, ella dice que ella siente, viendo las obras pues que se escogieron, que ella siente que fue más que todo como una selección de los artistas y no tanto como de diálogo entre las obras mismas, que se seleccionó a los artistas y a raíz de eso se seleccionó obras, pero en realidad fue como más una selección de artistas a manera de visibilizar lo que pasaba en cada lugar y en representación pues cada artista. La selección fue bastante pues variada, o sea, como que fue bastante ecuánime, pues. Es que vimos que en Anteamérica, por ejemplo, como fue hecho en Colombia por el Banco de la República, habían muchos artistas colombianos. En Mesótica hubo bastante variedad, y una de las cosas que llamó la atención era como la presencia de las mujeres, que sin ellos planteárselo, había muchas artistas, mujeres, creando propuestas interesantes. Se me olvidó decir una cosa importante de Anteamérica, que es fundamental también para Mesótica, es que otro statement curatorial era no tener cuotas por países. Ahora nos suena un poco como, bueno, obvio, pero en el momento era como mucho más como, sobre todo si vas a plantear una exposición de América Latina, como tener una representación por país, ¿no? Ellos lo plantean así, Mesótica también, ¿no? Sí. Fue como muy, muy abierto en ese sentido. Y otra de las cosas era como que, digamos, ya a nivel de montaje, Rolando Castellón en realidad es una persona muy intuitiva. Entonces, él lo que hizo
fue más que todo ver cómo funcionaban las obras dentro del espacio y como en la interacción con el espectador. Él dice que en realidad no hubo un diálogo entre las obras, que él lo que buscaba era más que todo un diálogo con la obra, el espacio y el espectador, no un diálogo entre las obras mismas. Entonces también como a nivel de montaje, eso también era como importante señalarlo. Es interesante porque, digamos, Mesótica es la primera vez que se hace una curaduría de arte centroamericano desde adentro, o sea, así lo plantean los curadores. Y era una manera como de revocar ciertas concepciones que se tenían acerca de la región, que venía pues venía saliendo un poco de esta época en conflicto, ¿verdad? De guerras, de una intervención militar bastante fuerte dentro de los diferentes países. Entonces existía a nivel global esta percepción de una región bélica. Y Mesótica lo que quería era como ver más allá de esa concepción que se tenía. Habían habido otras exposiciones acerca de arte centroamericano, quizás como la más sonada en estos momentos es Land of Tempest, Tierra de Tempestades. No incluyó todo Centroamérica, pero sí creo que eran Nicaragua, Honduras, Guatemala. Interesante también notar que muchos de los artistas que estuvieron en esa muestra también estuvieron en Mesótica 2. Entonces uno de esos artistas es Raúl Quintanilla, esta obra de Las Voces del Monte, y después Arseñales, que fueron obras, objetos intervenidos y realmente como con un fuerte elemento de los conflictos que sucedían en Nicaragua en ese momento. Que es interesante también que si bien no los curadores no plantean como una temática, sí existe como primero un lineamiento como de cierto nivel de, pues, una referencia a lo que es la violencia. Obviamente veníamos como de un contexto bélico bastante fuerte, y después otro, ahí vamos a ver un poco más, por ejemplo, esta de Priscila Monge, que Virginia de hecho lo hace muy claro, que es en Costa Rica quizás no se nota tanto la presencia del contexto dentro de las obras, como si se nota, por ejemplo, en los creadores de Guatemala o de Nicaragua. Pero dentro de esta como idea de violencia, esta obra de Priscila tiene las sentencias de muerte, que eran de parte del código código penal de la durante la fundación de Costa Rica, pues. Entonces ella lo que hace es que lo borda, ajá, sobre estos paneles, que se ve como una cosa como muy bonita, muy linda, ¿verdad? Pero en realidad las sentencias de muerte son súper fuertes, como muy, tienen un componente de violencia. Entonces también es como este comentario de que si bien Costa Rica se ve como el lugar quizá más pacífico, también existe un nivel de violencia sobre el cual se fundó el país. Y por ejemplo esta obra de Isabel Ruiz, que es muy interesante notar que, digamos, en el catálogo esa es una cosa que también nos topamos nosotros a nivel ya como de investigación histórica, que hay ciertas discrepancias. Entonces en el catálogo se le refiere como historia sitiada, pero también como Río Negro, según lo que Tatiana nos contó, porque ella también como que estaba, le comentamos esta inquietud, y ella nos dijo que ella considera que la obra se llama Río Negro y que es de la serie Historia Sitiada que venía trabajando Isabel Ruiz. Entonces esta obra también es un comentario acerca de una aldea que se quemó, bueno, una que quemaron los militares en Guatemala, una aldea de indígenas. Y la obra es como con carbón vegetal, muy importante que fuera vegetal, y las sillas se quemaron en un acto, un acto previo a la instalación, que también le agrega como algo interesante, como un poco también performático, ¿verdad? Bueno, otro de las cosas que se pueden ver un poco dentro de las obras es esta idea de identidad. Tenemos esta obra de Pablo Suárez, que él es guatemalteco, pero en realidad nació en México, es hijo de padres inmigrantes. Entonces tiene un poquito como también ese cuestionamiento de su identidad como centroamericano, como guatemalteco y como ciudadano del mundo también. Entonces esto se llama Pieles Importadas, son los libros de látex que tienen como una textura de como
como piel arrugada, digamos. Y esta instalación, bueno, después lo vamos a ver, pero esta instalación se pone enfrente como de unos estos dos, esas sombras que se ven ahí a la derecha es otra obra, que son dos trajes de hombre y de mujer. Más adelante salen completas. Bueno, Regina Aguilar, Requiem por las horas perdidas, que ya como a nivel más formalista podemos también ver, ella utiliza esta piedra volcánica que es típica la utilizaron mucho los indígenas para ya fuera sus piezas utilitarias durante pues precolombinas, entonces como los metates y así. Y esta de Moisés Barrios, La Primera Guerra de las Bananas es la serie, que también hacía como un comentario acerca de la posición del artista de las repúblicas bananeras, ¿verdad? En contraposición con todo lo que es el circuito o el mercado del arte. ¿Cuál es su posición como creador, como artista bananero dentro de este sistema? Algo súper importante es que Mesótica, ya que se quería como dar a conocer el arte centroamericano, itineró por varias ciudades en Europa. La primera fue en Madrid, que estuvo en Casa de América. Este es el montaje. Ahí vemos a Gerardo. Después estuvo en Roma, en el Instituto Italo-Latinoamericano. Bueno, ahí se ve un poco la obra de Pablo Suárez. Ven, qué interesante, digamos. Esa es la obra de Isabel Ruiz, Historia sitiada o Río Negro. Y bueno, sí hubo como ciertos conflictos en cuanto al montaje. Entonces, ahí no, pues el carbón vegetal es muy reducido, no están las sillas. Esto también como que pues fue también en realidad fue como un acto de heroísmo llevarse estas piezas y que viajaran por tanto tiempo por Europa. Estuvo casi un año, más de un año yo creo, itinerando, y estuvo ahí en estos lugares que les estoy comentando. Pero también a nivel de montaje, pues no viajaron todas las obras que se presentaron en el Museo de Arte y Diseño, solo algunas escogidas, y en ciertos lugares como que hubo una falta de montaje. También hay que ver que, digamos, el que viajó fue Luis Fernando Quirós, que en aquel entonces estaba encargado de diseño y del Centro de Documentación del MAC, y el montaje en realidad había sido como algo muy de Rolando Castellón, una cosa muy de su intuición en cuanto al espacio. Entonces, también hay que ver que, bueno, el montaje hoy en día sí se respeta muchísimo más lo que es el posicionamiento de las obras en cuanto a lo que eso genere, pero en aquel entonces era un poco más como empírico, tal vez. En Turín fue, pues a raíz de que estuve en Roma, el Docks Dora, que es un espacio industrial en Turín, estaba como reconfigurándose como un espacio cultural y quiso traer la muestra a Turín. Entonces les dieron un espacio, pero era una bodega súper industrial, las paredes estaban sin pintar, en realidad fue un espacio bastante decaído. Entonces ahí hubo que hacer, por parte de los mismos, del mismo equipo del Museo de Arte y Diseño que viajó con las obras, tuvieron que inclusive pintar paredes y todo. Y estas son las imágenes que tenemos. En realidad esa fue otra como limitante con la que a veces chocamos, que digamos en términos de documentación a veces cuesta un poco más, las prácticas de documentación hoy en día son mucho más, o sea, se les da mucho más importancia. Estas imágenes, por ejemplo, están súper oscuras, pero bueno, eso es lo que tenemos de más o menos cómo era el montaje. Cosa interesante, en Italia se le dio una visión de que, como contrapuesta a los artistas norteamericanos, entonces en ese sentido como que se perdió un poco la intención de mostrar Centroamérica como una región de creación de artes visuales, porque la prensa lo tomó en comparación con Estados Unidos. En París estuvo en la Maison de la Amérique Latine. Vean el montaje, por ejemplo, de la obra de Quintanilla. O sea, en términos de montaje, como si a veces habían como unas cosas de que no se respetaron, pues. Y finalmente estuvo en Apeldoorn, en los Países Bajos. Y bueno, más o menos como ese fue Mesótica,
Hay que tomar, yo creo que lo importante de esta exposición es que fue más allá de ser una curaduría, una exposición, fue en realidad un programa de visibilización de Centroamérica, de los artistas. Fue una tarea bastante grande emprendida desde Centroamérica. Y en realidad como que sentó las bases para mucho del trabajo que hacemos hoy en día en la región. Y quizás pues por eso es que quisimos revisitarla, retomarla, estudiarla más a profundidad. El taller, pues no, más bien con 4 días nos quedamos cortos, entonces aquí estamos tratando de hacer un pequeño resumen, porque en realidad sí son como exposiciones bastante, que dan mucho, y había bastante, pues había material como para discutirlas. No sé si quieres decir algo. No, bueno, sí, que fueron como muy importantes precisamente por lo que les decía al principio, ¿no? Como que hicieron una región básicamente mesótica, hizo la red de trabajo como con el resto de países y de alguna manera, o por lo menos así lo sentíamos mientras la estudiábamos, como que en relación al trabajo de Virginia. Muy específicas. Bueno, yo creo que podemos abrir el espacio para preguntas o comentarios, o no sé si alguien quisiera decir algo. Buenas noches, yo me llamo Magda Zavala y soy investigadora de literatura centroamericana con un programa de investigación que se inició en 1985 con un equipo de profesores de la Universidad Nacional. En 1995 fundamos el programa que se llama Maestría en Estudios de Cultura Centroamericana, y ese año invitamos a Vicky Pérez Ratón a la Universidad Nacional para proponerle que la mira de los trabajos sobre artes visuales fuera Centroamérica, porque estamos promoviendo nosotros la observación de Centroamérica como área cultural. Entonces, celebro mucho yo la trayectoria de Vicky Pérez y todo este incentivo a la visibilización de los artistas plásticos en la región. Muy al contrario de lo que opina este personaje que ustedes entrevistaron sobre que no hay que investigar zonas, en realidad todo lo contrario opinamos nosotros. Si no nos vemos nosotros desde dentro, entonces somos objeto de la investigación de otros, y Centroamérica ha tenido ese triste destino. Hemos venido a ser observados por distintos estudiosos del mundo, y nosotros no nos hemos mirado desde dentro. Entonces me parece sumamente importante el rescate de todos estos fenómenos que son en realidad material para nuestro análisis, profundizar sobre, por ejemplo, las temáticas que se van planteando en las distintas exposiciones, nos arroja una información muy valiosa sobre los intereses del momento y los llamados de la cultura del momento, porque los autores responden a esos llamados de lo que se llama contexto, ¿verdad? Contexto político, contexto social, etcétera, pero que en realidad también se encuentra dentro de las obras, como vemos aquí. Entonces, ese era un aspecto que quería mencionarles. También me interesó muchísimo lo de la presencia de las mujeres, porque efectivamente también en la Universidad Nacional hicimos un estudio que publicamos en el año 95 sobre historiografía literaria de América Central, y llegamos a esa misma conclusión: las mujeres estaban excluidas de las historias literarias. Y yo quisiera entonces felicitarlas por este trabajo y pedirles si es posible obtener un trabajo escrito, o el resultado escrito, si existe. Y si no existe, entonces convocarlas a hacerlo, porque todo este trabajo es elocuente en sí mismo. Pero la palabra escrita sobre los materiales, pues
es otra manera de preservar, y ahí con la reflexión de promedio, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Gracias por el comentario. A manera como de memoria, sí, por ejemplo, estamos documentando la charla para que quede disponible en línea. Ahí se va a poder accesar a través de nuestro canal de YouTube, youtube.com/teoretica. Y por otro lado, ya a manera de algo escrito, pues no está contemplado. Sin embargo, Tatiana Rodríguez, que es la que en realidad está haciendo como la investigación más a profundidad, está a punto de presentar su tesis y publicarla durante los próximos meses. Quizás por medio de ella se pueda obtener bastante más información, y en realidad el trabajo que ella ha hecho es uno de rescate, de una arqueología del archivo impresionante. Entonces ahí habría que ver si eventualmente va a haber esa publicación. Nosotros en realidad como que no lo tenemos contemplado en estos momentos. Tenemos como lo que sí dejamos aquí en el archivo de Teorética, ya de manera como de archivo físico, fueron pues el material que recopilamos, las imágenes, la prensa, los periódicos, las textos críticos, no sé qué más. Bueno, a mí me gustaría saber, conocer un poco cuál fue el perfil de las personas que vinieron al taller, qué edad tenían, y un poco ir la experiencia con esas personas en el intercambio, ¿verdad?, de un trabajo concentrado de 2 días, ¿fue? Fueron 4 días. 4 días. Sí. Bueno, estuvo muy variado. Sí. Tenemos unos artistas, de hecho, una... especialmente había vivido las exposiciones, que también fue como una luz como súper refrescante, porque ella se acordaba de cosas, ¿no? Había conocido a Mosquera en su momento, y a Virginia y demás personajes que protagonizaron, digamos, estas exposiciones. Pero también teníamos gente muy joven, como que está en la carrera, y de historia del arte, antropología. También teníamos un extranjero, un español, que también se dedica a la gestión cultural y curadurías. Entonces también su mirada era como desde afuera. Bueno, yo también soy extranjera, entonces, pero latinoamericana, colombiana. Entonces también teníamos como unas miradas como muy diversas en el grupo, y yo creo que eso enriquecía también como el debate y lo que leíamos. Tenemos una como un método muy de escuela, muy rígido un poco, porque íbamos leyendo texto por texto y discutiendo como de a poquitos, ¿no? Y nos metiéndonos como en las dos exposiciones con las herramientas que teníamos, básicamente. Sí, de hecho, o sea, bueno, una de las chicas ni siquiera había nacido cuando las exposiciones se entonces también como que en ese sentido como crear contexto. Y también pues nadie era realmente como académico, no eran particularmente cercanos a la curaduría, por ejemplo. Entonces, por ese lado también hubo un poquito como que empezar pues desde abajo a construirlo todo. Para nosotros como proceso investigativo fue una cosa maravillosa. Realmente nos metimos al archivo a buscar, a leer un montón. Inclusive el contacto con Mosquera y con Rachel fue bastante interesante también, a nivel como del discurso que ellos manejaban. Sí, entonces pues la dinámica fue en realidad fue muy bonito, fue divertido en realidad, porque era una cosa muy de discusión, muy variada, que yo creo que es también parte de lo que queremos desde el programa educativo. Queremos que sea dinámico, no solo que sea como clases seminales ahí, ¿verdad? Entonces, sí. Todos los documentos y los textos, lo que dejaron o lo que sacaron de los archivos, ¿lo tienen disponible como en un paquete o tienen libros o está online o algo así? Lo recopilamos en un AMPO que quedó aquí en el archivo de Teorética. Entonces sí, las imágenes la mayoría están en digital, tenemos algunas en pues impresas, pero sí son ya como parte del archivo de Teorética, y está aquí disponible.
si quisieran venir a consultarlos, cuestión de hablar con nosotros, escribirnos, bueno, me pueden escribir a mí, a lola@teoretica.org, o llamar al museo y nosotros se los podemos tener disponibles, porque en realidad la idea era esa. Parte del taller también era como recopilar, un como juntar un poquito lo que está como por todo lado también para crear ese archivo. Otra cosa que hay que decir es que los dos catálogos hacen parte de la biblioteca. El de Mesótica además es súper difícil de conseguir, creo yo, y el de Antiamérica está online, pero también está acá en físico, por si te apetece. No sé si tienen algún último comentario o alguna pregunta. Bueno, yo creo que podemos cerrar aquí, invitarlos a que se acerquen más a utilizar la biblioteca, a utilizar nuestros recursos, a que vengan a nuestros eventos. El próximo es el próximo miércoles que tenemos... Ay, Edgar, por favor. Sí, bueno, yo en realidad, es decir, yo recuerdo esta época, y recuerdo Antiamérica, recuerdo la Mesótica Abstracción, recuerdo la Mesótica y la última que fue la instala Mesótica, que fue como la culminación de un proyecto, ¿no? Es decir, es curioso, digamos, la selección que es, vamos, hay un buen sentido, digamos, de haber seleccionado esas dos, porque esas dos, una responde a otra. Hay un tema de, ok, aquí hay una pregunta. ¿Dónde está Centroamérica? Bueno, acá está la respuesta, ¿verdad? Entonces, y bueno, después de eso, temas centrales, ¿no? Que sería como decir, bueno, ¿y ahora para dónde vamos? Entonces, yo creo que, digamos que de manera de contraseñas, es importante repensar, es decir, que en este proceso estamos cercanos a unos casi 20 años. O sea, en el 2015, por ahí vamos a los 20 años, ¿no? Sí. Y que la pregunta que se continúa detrás de ella es que de alguna forma se ha seguido preguntando sobre, o sea, qué con Centroamérica, qué con el área, qué con esta cartografía, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ahorita? Así que estas son preguntas que no, o sea, no necesariamente podríamos responder concretamente y digamos con... Pero creo que hay suficiente material como para pensar de que, bueno, esto ya es en algún sentido. Bueno, algunos de nosotros tuvimos la ocasión de poder debatir este tipo de preguntas, este tipo de cosas con Vicky. Yo recuerdo alguna conversación con Vicky hacia los 2000, al principio de los 2000, donde justamente, es decir, el tema de esa visibilización ya era una realidad, ¿no? Entonces, ¿qué con esto? Y creo que, bueno, la segunda revisión de temas centrales, digamos que arroja otra serie de preguntas sobre esto, que nos sigue, es decir, sigue pensando el tema del territorio, o sea, ¿cuál Centroamérica? ¿Qué Centroamérica? Que fue una exposición que se lanzó desde el Museo de Arte y Diseño también, bajo la coordinación, curaduría y dirección de Ernesto Calvo, era justamente es volver a repensar esta idea de región, ¿no? Y yo podría entender un poco, es decir, las preguntas desde dónde está pensando Gerardo cuando él piensa, es decir, no mirar, no pensar el sitio, sino más bien reflexionar, porque hay una relación entre centro y periferia que sigue marcando, ¿no? Digamos, esta relación. Si empezamos pensando en ir al centro, entonces, ¿cuál es el centro? De repente, en alguna otra ocasión con Tamara, pues pensar el centro era justamente pensar en nosotros mismos, y de allí un proceso de hacer los temas centrales, es decir, un proceso de volver a mirarnos entre nosotros, revisar esos reflejos que tenemos con el resto de Centroamérica, y bueno, ¿cuáles son las relaciones que existen en la actualidad? ¿Cuáles son las conexiones que se han ido, digamos, construyendo a partir de eso? Era simplemente un comentario. Una muy buena manera de terminar, como siempre, con una pregunta. Pero sí, yo creo que también estamos como precisamente continuando en este proceso. Y bueno, parte de por qué queremos mirar hacia atrás es pensando en mirar hacia adelante. Entonces, hacia dónde vamos o en dónde estamos también, inclusive. Muchísimas gracias. No, yo quería decir una última cosa en relación a esto que acabas de decir, y creo que y lo que tú comentaste acerca de pensar la región, y de alguna manera
y creo que es como el enfoque que se está teniendo Teorética ahora, es un poco no dejar de pensar en la región, evidentemente seguir enfocando y seguir pensándonos qué pasa acá precisamente, pero siempre con mirando como a otros lados, ¿no? Como no mirando en relación derivativa como hablaba Anteamérica, sino de alguna manera hacer conexiones, hacer alianzas o mirar exactamente qué relación pasa con contexto local en otros contextos, ¿no? Como, o sea, el mundo está como, es una red donde puedes encontrar como espejos en relación a muchas cosas, ¿no? Y yo creo que eso es como una forma de ampliar un poco más como los conceptos y enriquecer la producción de todos lados, ¿no? Y la manera de entendernos a nosotros también, o sea, de entendernos pensando en este contexto. Bueno, yo creo que muchísimo. Ahora sí, nadie más. Contexto de la mesótica, se da en un momento donde la pujanza del nacimiento de la red de internet, es decir, suscitado una serie de cosas que hoy en día ya nos pregunta, o sea, ya, es decir, la red se ha instalado y digamos que esa ubicuidad, digamos, o no necesidad de un espacio real, sino que un espacio como un imaginario, en un espacio afuera de nosotros, nos conecta y nos hace, digamos, visibles de alguna otra forma. La pregunta, es decir, no son las mismas condiciones. Por eso la pregunta sigue siendo importante, sigue siendo importante porque finalmente, como dice la doña Zavala, doña Magda Zavala, si no me equivoco, ¿verdad? Es decir, sí importa el aquí, sí importa lo que está sucediendo aquí. Importa también cómo nos ven desde afuera, pero nosotros tenemos que tener la capacidad de poder, es decir, pensar nuestro aquí y nuestro ahora, porque finalmente nada de lo que digan otras personas afuera va a ser comparable a lo que nosotros podamos pensar desde aquí y hacer desde aquí, y esa es una parte importante de todo eso. Bueno, solo yo estoy de acuerdo con eso y creo que es un poco la tónica general que la globalización, a la que la globalización nos ha llevado, ¿no? Que es que, dado todo este macro que tenemos, centrarnos en las micro políticas, micro espacios, o sea, creo que en el fondo están tomando más importancia aún los espacios locales, ¿no? Que es un poco lo que creo que queréis expresar y lo que tú también dices. O sea, pensar lo micro en lo macro. Bueno, la verdad, muchísimas gracias por esta dinámica. La conversación estuvo súper enriquecedora. Gracias por acompañarnos. Espero que se mantengan conectados a las actividades que estaremos llevando a cabo. Les iba a contar que, de hecho, el próximo miércoles tenemos un documental, María en Tierra de Nadie, que habla precisamente sobre las migraciones de Centroamérica hacia el norte. Sigue dos historias, la de una madre que busca a su hija y la de dos muchachas que deciden irse a vivir a Estados Unidos. Eso va a ser aquí a las 7 de la noche, igual el próximo miércoles. Entonces quedan todos invitados y muchísimas gracias.